En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. Supliqué, se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería cetros y tronos, y en su comparación tuve nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella, la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Sáciame de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría para los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida
será alegría. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Lectura de la Carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se divide el alma y espíritu, coyuntas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criaturas que escape su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Os aseguro que quien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones,
y le da futura vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos peregrinos, hemos transcurrido esta primera semana, una semana un poco larga, girando por la Tierra Santa, como ya vieron. Y es muy hermoso volver a casa, y es muy hermoso reencontrar a la propia familia, mis hermanos sacerdotes, al resto del equipo, o casi el resto del equipo de Magdala, y celebrar juntos el domingo, la fiesta del Señor, la resurrección, la gracia de unirnos en el Señor. Y quiero agradecer mucho al Padre Salvador y al Padre Donald que han querido concelebrar esta Eucaristía, porque estamos muy unidos en la oración de intercesión. Los padres de Magdala y los padres de Jerusalén se han querido unir mucho a la intención de estos días para pedirle a Dios que nos done la salud, esa salud que es en parte temporal y en parte eterna, en parte del cuerpo, en parte del alma, en parte personal, individual y en parte también social, familiar, social, eclesial, comunitaria, etcétera, etcétera. Así es que, queridos hermanos, vamos a ver qué nos regala hoy la liturgia de la palabra. Como siempre, me encuentro con el embarazo de tener que elegir, porque la liturgia de hoy nos habla de tantas referencias que hemos venido ya diciendo y contemplando en estos días. Y quisiera yo poner como marco de esta reflexión lo que hemos venido repitiendo tanto Gaby como yo en las reflexiones y que hoy lo dice Jesús. Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Queridos hermanos, yo espero que ya en este momento de nuestra peregrinación nos demos cuenta claramente de una cosa. Es por la fe. La fe mueve el corazón de Dios. La fe mueve el poder de Dios. Dios nos pone en nuestras manos. ¿Por qué? Porque, según la famosa frase de San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y quien dice salvará, dice también sanará. Dios que te creó sin ti, no te sanará sin ti. Tú tienes también que poner tu parte. Cada uno de nosotros tiene que poner su parte. Con este grande marco del poder de Dios, de que con Dios lo podemos todo, de que Él lo puede todo, y si no hace algo es porque Él sabe que busca y pretende otro bien mejor para nosotros. Quiero reflexionar con ustedes en esta palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? Queridos hermanos, llevamos una semana en un camino profundo y sereno de introspección. Hemos sido invitados a entrar en nuestro corazón, analizarlo, abrirlo,
ver esos pliegues, ver esos rincones, ver esa alfombra donde a veces hemos barrido el polvo debajo de la alfombra, ver con objetividad, ver con verdad. Y esa verdad, queridos hermanos, solamente la podemos conocer a fondo. Perdónenme la expresión, esa verdad solamente la podemos conocer verdaderamente con la gracia de Dios, con la luz del Espíritu Santo, con la palabra de Dios en nuestro corazón. Y es lo que acabamos de leer. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. Por eso, queridos hermanos, en estos días y toda nuestra peregrinación, tenemos unas explicaciones sencillas, algo que tenemos que hacer, actitudes, trabajo, esfuerzo, recuerdo, escribir. Pero luego tenemos la palabra de Dios, los hechos salvíficos, las palabras de Jesús, porque la explicación llega hasta un lugar, nos indica el camino, pero recorrer el camino interiormente es una gracia de Dios, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Y aquí termina esta frase: juzga los deseos e intenciones del corazón. Queridos hermanos, el corazón humano es misterioso, es gigante, tiene lados difíciles, es muy profundo nuestro corazón y a veces nos escapamos nosotros de nosotros mismos. A veces nuestro corazón camina más allá de lo que nosotros quisiéramos. Pero la palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón. Y cuando decimos juzgar, normalmente pensamos en condenar. Tenemos que tomar un paso atrás. Juzgar es hacer claridad. Juzgar es separar lo bueno y lo malo. Juzgar es entender. Juzgar es profundizar, es abrazar. Si hay algo malo, para condenarlo. Si hay algo bueno, para felicitarte. Y aquí hay un punto que me ha estado haciendo un poco de ruido en el corazón y lo quiero comentar en esta homilía. Y el ruido es que muchas veces nosotros nos juzgamos a nosotros mismos peor de lo que somos. Ya lo mencionó Gaby, frecuentemente cuando hay problemas en la infancia, uno se culpabiliza de algo que no es culpable. Y por eso en estos días la invitación con la palabra de Dios es a separar las cosas, a verlo como Dios lo ve. Y esto seguramente para muchos va a ser un alivio. He cargado sobre mis hombros una piedra gigante pensando que yo había hecho mal y mal y mal y siempre me he recriminado, hiciste mal, fue tu culpa, por ti, por tu culpa, ya verás. Y a la luz de la palabra de Dios, ese nudo se deshace. La palabra de Dios juzga para dejarnos ver con claridad, con objetividad, con calma, con verdad. La primera lectura es una súplica del rey Salomón, el rey sabio, y nos dice lo mismo. Ese juicio de la palabra de Dios tiene muchos nombres y uno de esos nombres es la sabiduría. La sabiduría, el gustar, el entender, el proclamar la verdad. Y dice que vale más que el oro, que piedras preciosas, que más que la salud y la belleza,
más que la luz, vale más que todo. Porque quien vive en la verdad, vive en la libertad. Y eso lo acabamos de decir en el Salmo responsorial. Sácianos de tu misericordia, entre paréntesis, de tu sabiduría, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Queridos hermanos, uno de los efectos inmediatos de nuestra sanación interior es la paz. Y con la paz, la alegría, y con la alegría, el gozo, y todos los frutos del Espíritu Santo. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Pero luego describe el Salmo el camino de la sanación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Es decir, enséñanos a ver nuestra vida en perspectiva. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Y luego, por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Y fíjense la siguiente frase, queridos hermanos. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Queridos hermanos, la sanación interior, por hechos, palabras, gestos, circunstancias que hayamos sufrido pasivamente o que hayamos sufrido responsablemente, que nos hayamos hecho a nosotros. Dice aquí, danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. En este momento de la peregrinación y con los trabajos, sugerencias y ejercicios que nos ha sugerido Gaby, posiblemente tú y yo y cada uno de nosotros tengamos ya una lista de desdichas y aflicciones. Danos alegría a cambio de todo eso. Eso es obra de Dios. Lo dice el Salmo, lo dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la Iglesia, la experiencia de la salvación. Que tus siervos vean tu acción. Hoy le pedimos al Señor, Señor, tú eres el médico, a ver, actúa. Como cuando vamos al doctor, ¿verdad?, con una cortada y estamos viendo, nos asusta, a lo mejor nos impresiona, pero queremos que el médico nos sane. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Queridos hermanos, ven qué hermoso se va tejiendo la palabra de Dios, la liturgia, nuestra peregrinación, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos. Termino con una breve reflexión del Evangelio. Este joven rico parece que no tenía ninguna herida de su vida, o no la recordaba, o no la tenía. Todas las cosas que dice, Señor, todos los ideales que me estás presentando, los he vivido desde pequeño. No tengo recuerdos de cosas negativas, he vivido según tu voluntad. ¡Uy, qué maravilla, qué suave! Pero se le fue infiltrando una herida como la humedad. Una heridilla se le fue abriendo y le fue abriendo una grieta en su alma sin darse cuenta. El apego a los bienes materiales. Y Jesús, que lo ama, Jesús, que conoce la verdad hasta el fondo de nuestro corazón, y Jesús, que quiere su bien verdadero, le dice: desapégate de tus bienes. Tengo que decir que al joven rico se lo puso muy duro. Vende todo, dáselo a los pobres, o sea, quédate pelado y luego te vienes conmigo.
Luego, cuando explica el hecho a los apóstoles, como que rebaja un poquito Jesús la exigencia y dice, qué difícil le será entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Ahí está una grieta de tu vasija. A los que ponen su confianza en el dinero, a los que ponen su confianza en el poder, en su autoridad, a los que esa grieta no es la vasija que se rompe de golpe, es la vasija que va cediendo, a lo mejor una gotita, una pequeña infiltración, y ahí entra la palabra de Dios a discernir en lo más profundo de nuestra alma. Y luego concluye con la frase que comencé. Es imposible para los hombres, no para Dios. Queridos hermanos, dejemos que la palabra de Dios en este mes vaya haciendo luz, haciendo claridad, que vaya deshaciendo los nudos de nuestra vida, pequeños o grandes, catastróficos o sutiles, que vaya haciendo luz, porque esa luz, esa sabiduría, esa misericordia, esa claridad, esa verdad, nos van a ir liberando interiormente hasta que vivamos en la alegría y el júbilo. Que así sea. Queridos hermanos, renovemos y proclamemos ahora nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amados hermanos, unámonos en oración como familia, como comunidad en peregrinación y dirijamos a Dios nuestro Padre nuestras oraciones y súplicas, llenos de confianza. Padre, te pedimos por la Iglesia de Dios, para que siga anunciando la liberación verdadera, la liberación de Dios a todos los hombres. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por todos y cada uno de nuestros países, para que aumente la paz, la justicia y el bienestar social. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos la gracia de recibir la palabra de Dios con un corazón humilde y abierto,
para que haga luz dentro de nuestros corazones, roguemos al Señor. Padre, te pedimos amar la sabiduría que viene de ti, proclamarla con nuestras palabras y nuestras obras, para que ilumine y conforme al mundo, roguemos al Señor. Padre, te pedimos desapegarnos de los bienes materiales y desapegarnos de todo aquello que pueda obstaculizar tu obra en nosotros y pueda poner en riesgo nuestra salvación eterna. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos que los corazones afligidos, quebrantados, humillados, encuentren en ti pronto la salud, la paz y el júbilo. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que los atienden y cuidan, y por nuestros hermanos moribundos. Dispón sus corazones para el encuentro y el abrazo eterno contigo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre amoroso, las súplicas que te presentamos en nuestras necesidades. Somos conscientes de nuestras pobrezas, debilidades, fracturas, pero venimos a ti llenos de confianza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestros pecados. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna. Y en su ascensión al Padre, abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pier Battista, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos mártires apóstoles Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, y de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Muy queridos peregrinos, les mando un cordial saludo de parte del Padre Salvador, de parte del Padre Donald, de todo el equipo de Magdala. En este domingo damos un paso adelante en nuestra peregrinación. Quiero agradecerles mucho, mucho a todos los que nos mandan mensajes, nos comparten sus experiencias. Estamos constatando que verdaderamente Dios es infinitamente misericordioso. A cada uno le llega la gracia de Dios en su momento, en la oportunidad que Dios tiene pensada. Yo les invito a perseverar en la peregrinación. Estoy seguro que a todos, Dios nuestro Señor nos toca, se acerca a nosotros en algún momento específico. Él sabe cuándo, porque Él es el médico. Y quiero recordarles que tenemos el centro de apoyo. Centro de apoyo, vayan a la página de internet conmagdala.org, conmagdala.org. Ahí tienen tres opciones para recibir apoyo si lo necesitan en estos días. Estamos encantados de servirles y gracias a los acompañantes y a las instituciones en alianza que nos han ofrecido esa colaboración. Seguimos unidos en la oración. Que tengan un domingo muy bendecido.